Hola, soy Santiago Botas de Abaco Tendederos de Ropa y en esta oportunidad te quiero hacer un comentario sobre el daño que producen las secadoras eléctricas como estas sobre la ropa. Y voy a mostrarte sacando de, bueno, cualquiera, a ver, de esta secadora. Tiene un filtro que, bueno, es lo que recoge toda la pelusa que sale de la ropa producida por la fricción entre una tela y otra. Y ahora te voy a mostrar lo que es el resultado de un proceso de secado. Vamos a ver cuánto sale de acá. ¡Wow! Todo esto que ves son fibras de ropa que se puso a secar, se fue destruyendo la ropa, se fue desgastando, y todo esto es lo que dejó de ser parte de esa ropa. Date cuenta que en poco tiempo, después de usar unas pocas veces el secador eléctrico de ropa, la ropa ya tiene un desgaste que corresponde a años de uso. Y es por eso que quiero recomendarte que utilices los tendederos colgantes o cualquier tendedero que permita colocar la ropa y dejar que se seque al aire o al sol naturalmente, sin consumo de energía, sin fricción, sin desgaste. Y bueno, de esa manera la ropa va a durarte muchísimo más y vas a estar colaborando para que el planeta que nuestros hijos reciban sea mejor que el que le dejaríamos si seguimos utilizando máquinas eléctricas para secar la ropa. Bueno, esto es todo desde la ciudad de Nueva York. Soy Santiago Botas de Abaco Tendederos de Ropa. Me despido y para más información sobre los tendederos colgantes de ropa que fabrica la empresa Abaco, que es una empresa del grupo Botix, ingresa a www.tendederosderopa.com.ar. Nos vemos en la página con mucha más información y esperamos tu contacto para ayudarte a resolver tu problema de secado de ropa.